largada, atentos es la segunda del programa, en la primera ganó la número uno, la favorita veremos quién hace las dupletas sonaron los timbres, se abrieron las gateras, en la parte exterior de la pista, smoking Tumani con Cristóbal Herrera, sale a señalar el camino pegado a los palos, la tordilla, el tordillo Candice Martínez, el segundo con tropiezos, en el tercero queda el número cuatro Moonlight Money, más atrás está corriendo Kitty en los últimos lugares son para el número uno, Kai secuella y el número tres, Dirif. Giran en la segunda curva del recorrido entramos en el camino de las estrategias el 6 impone condiciones, es Moskin to money. en el segundo viene muy light blue el número 4, más atrás en el tercero viene accionando el número 5 Kitting's Royal, afuera trata de meterse en la batalla también el ejemplar número 3, de riff en el quinto queda el número 2, Candice Martini el último lugar de la carrera lo viene haciendo el número 1, High Sequoia con Brian Pena, los primeros 400 metros los acaban de descontar en 24 segundos, dos desde que se abrieron las puertas, el 6, Smoking to Money, señala el camino. A medio cuerpo ahora Moonlight Blue comienza a apretar el paso. Lo propio hace en la parte de afuera de rifle el número 3. El 5 se suma a la batalla, Kittens Royals. En el quinto, pegado a los palos, Candy Martini. Y en el último sigue corriendo Kai Kway la número 1. Los 800 los pasaron en 48 segundos. Cuatro quintos giraron en la última curva. Se vinieron en busca de la victoria. Moonlight Blue, el número 4, pegado a los palos los mantiene ventaja sobre Kittins Royal que sigue insistiendo, los dos jinetes acuden a lo mejor de su repertorio Juan Hernández adentro con muy y el número 4, el 5 sigue insistiendo y desde el fondo Candice Martín y Duro pasa de largo en las inmediaciones del espejo que aquí está el paso, gana el número 2 segundo el 1, tercero el 5, cuarto el 4, quinto el 3, el sexto y último lugar de la carrera fue para el número 6 que salió a señalar